sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Y su amor que me sostiene, y el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá. Siempre tienes el control, nunca pierdes el control. Señor, por la palabra, provees los elementos necesarios para conectarnos con el presente y con el futuro. Nuevo tiempo que ha sido declarado por tu cuerpo, por la dirección apostólica que nos lleva a conectarnos con la visión, a tomar el código de la visión y hacer que se active en cada lugar, y en especial en Pamplona y en todo el municipio a su alrededor y hasta lo último de la tierra. Para que salga de lo ordinario y vaya a lo extraordinario. Y por eso quiero hablarles de Timoteo. Y Timoteo tiene un mensaje que le llega a su vida para hacer un proceso de cambio y generar un nuevo tiempo. Así que vamos a la presentación, por favor. Y para aquellos que toman apuntes, he colocado este título: Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Cómo es? Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Siguiente. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? El propósito que he marcado es que con la palabra podamos confrontar nuestro estado real con los principios de la palabra que guían el crecimiento integral del creyente. Por eso, en esta noche esta palabra se orienta a eso, a que veamos cómo es nuestro estado real de vida y cuál la relación que hay en ese estado real con los principios que la palabra nos marca para el crecimiento integral del creyente. Todos en la vida queremos crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. Levánteme la mano el que no quiere crecer, y entre todos le colaboramos. El objetivo de este mensaje, el objetivo se marca y es proveer bases bíblicas para tener un crecimiento sostenido en el espacio y en el tiempo. Porque como queremos crecer, pues necesitamos entonces tener las bases, los elementos de la palabra, para que se sostenga
en el espacio y en el tiempo. Porque hay un asunto que tenemos que colocar como premisa, y es la siguiente: la vida cristiana es dinámica. La vida cristiana es de cambios, constantemente. Antes los cambios eran muy lentos, ahora es todo el tiempo. Y la vida cristiana pues es dinámica. Y para afrontarla con el éxito, debemos saber crecer constantemente. La vida cristiana es un vuelo, es un viaje del cielo, de la tierra al cielo. Y si es de la tierra al cielo, pues usted no puede tener tiempo para parar. Porque donde pare, inmediatamente empieza la caída. Pierde la sostenibilidad y pierde la sustentabilidad. Y por lo tanto, va a comenzar a caer, porque es un proceso de vuelo, de crecimiento constante. La introducción en este mensaje. Por lo general, en el latino, es decir, en nosotros, en cada cosa que emprende o que emprendemos, pues tenemos mucha expectativa. Y luego entra en una gran fatiga física y emocional cuando la realidad no satisface tal expectativa. Entonces, hagamos un ejercicio para entender un poco más esta reflexión introductiva. A ver, levante sus dos manos así y háblalo así, lo máximo que pueda. Diga, expectativa. ¿Cómo tenemos expectativa nosotros? Ahora vaya cerrándola. Y diga, realidad. ¿Cómo es? Expectativa. Realidad. Y cuando uno ve esa gran expectativa y luego viene la realidad, viene una fatiga que es tanto física como emocional. Después de usted trabajar tanto, después de usted esforzarse tanto, hay una gran expectativa. Pero luego, cuando el esfuerzo no significa igual al resultado, pues viene un cansancio, viene una fatiga, y esta tengo que saber afrontarla para poder crecer. Por eso quiero ir al texto introductorio, que es segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, versículo 5. Porque tengo presente, le dice a Timoteo, la fe sincera que hay en ti. Así que Timoteo tiene es un depositario de una fe, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Empieza con una afirmación de que efectivamente él tiene una fe sincera. Pero después le recuerda y le dice, es una fe sincera, pero esa fe no es gratis. Detrás de esa fe hay un ejercicio de espacio y de tiempo. Detrás de ti hay gente que ha pagado un precio. Detrás de ti hay gente que tuvo mucha expectativa y tuvo que afrontar la realidad. Y esa fe sincera debe estar dentro de ti. Y esa habitó primero en la abuela Loida. Así que lo que le están diciendo es, ojo, lo que tienes que es muy bueno, tiene su historia. ¿Sabe? En la vida cristiana, en el liderazgo cristiano, a veces uno, y en los éxitos cristianos, uno cree que eso es de uno. Y tiene uno el complejo de Adán. ¿Cuál es el complejo de Adán? El complejo de Adán es aquel que dice, antes de mí no había nada. Cuando yo llegué, convertí esto en el paraíso. Y entonces creemos que eso viene por nosotros, por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por el porte, por la imagen.
por el personal branding, por la pinta, por la elegancia. No, 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 no. Alguien pagó el precio por ti. Alguien en una generación anterior ya trabajó para que te estés disfrutando de las bendiciones del cielo. Por eso Dios, cada vez que hablaba con alguien, nunca le decía: venga, Jacob, te voy a bendecir. No, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo soy el Dios de tu padre Isaac. En otras palabras, ojete, la bendición no es tuya, viene de la generación anterior. Yo soy el Dios de tu padre Jacob. ¿Tú? Porque hay una conexión generacional aquí. Y dice tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué significa Timoteo? Timoteo genéricamente es un cristiano. Pero luego, ahondando, Timoteo significa amado de Dios. ¿Cuántos Timoteos hay en esta noche aquí? ¿Cuántas Timoteas hay en esta noche aquí? Que son amados y amadas de Dios. Pero Timoteo es la tercera generación de creyentes. Es decir, que ahí esa carta, si lo colocamos a la generación de hoy, allá era un poco más larga, pero no cambia mucho hoy. Es decir, Loida es la primera generación. Después la segunda, Eunice, y la tercera, Timoteo. Ahí hay 30 años, en promedio de una generación a la otra. Ustedes, estoy hablando entonces con la generación de los Timoteos y las Timoteas. Hay dos más o menos que lo entendieron. Los otros estaban tomando apuntes, entiendo. Lo digo en cámara lenta. Estoy al frente hablando con los Timoteos y con las Timoteas. ¡Amén! 30 años ahí conectados unos con otros. Pero ahora, vamos entonces a ver cómo es esto de que le va a hablar de que este cristiano tiene que avivar el fuego. Dice a él: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti con una fe no fingida. Después de semejante saludo, después le dice: venga, usted es un creyente, usted es un amado de Dios, usted es una tercera generación, pero cuidado, Timoteo, que se pueden dar fenómenos que pueden trastocar o afectar ese proceso generacional de crecimiento y de proyección. Y por eso le va a decir: tenga cuidado, ¿qué puede pasar con la fe? La fe puede llegar a ser tradición. ¿Cuándo la fe pasa a ser tradición? Cuando va de una generación a otra sin que haya una estructura y un sentido y un propósito de esa fe. La fe se puede volver doméstica. ¿Cómo así? Una fe que alimenta una familia, que alimenta una estructura interna. Es más, es tan cerrada que solamente es la familia con la familia. Y no permite que otra familia ingrese. A veces se vuelve doméstica porque se vuelve un gueto, un grupo muy lindo dentro de la iglesia, pero que no permite que otro extraño entre. ¿Sabes? Yo estuve joven, recién convertido, fui a una iglesia distinta a la que yo asistía, fui a una iglesia. Y entonces yo quise saber qué era eso, yo nuevo. Entré y al entrar veía grupos, había los grupos. Y yo llegué y todos me miraban raro. No me saludaron así muy jocosamente como saludaron los demás. Y luego cada quien hizo su grupo, su parche, su gueto.
Pero ninguno de ellos se acercó a tratar de hacer el enganche para ubicarme dentro de ese grupo. Entonces yo entendí ese día, esta es una fe doméstica. Es una fe donde se vuelve tan familiar que cierra las posibilidades de otro. Y quieren entonces tener su propio pastor, ojalá sea entonces el tío, el primo, el sobrino. Pero el hombre termina cocinándole el mensaje que ellos quieren comer. Es una fe casera. Es una fe que no pasa de las paredes de su familia. La otra fe es la fe intelectualizada. Aquellos que quieren saber mucho de Dios, que quieren profundizar en la palabra, que quieren conocer hasta lo más incomprensible, inmensurable de Dios. Están buscando la última revelation, illumination, pero lo hacen a través del revelation. Con el dedito, a ver qué le dice Dios. Y quieren, y se meten en, le llegan a uno y le dicen: pastor, estoy haciendo un profundo estudio de la palabra. Y yo le digo: ¿y está buceando? ¿Tiene sistema especial? ¿Traje de neofreno? Recuerda que después de 45 metros está en riesgo, ya no puede pensar uno muy bien. Cuidado, hermano, me toca decirle Requiem Cantipas, porque se está ahogando. Hay gente que anda en esa fe intelectualizada, todo lo quiere razonar, todo lo quiere en logos, todo lo quiere comprender el por qué y el para qué. El pastor, para que esta persona haga grupo bíblico, tiene que dedicarle 10 años a aplicarle el plan Felipe desde la perspectiva bíblica, homilética, exegética, hipelética y peluda. Son consumidores y consumidores, pero nada de consumadores. O la fe puede degradar en fetiche. ¿Cómo así? ¿Sabe? Cuando, pastor, ese pasaje a mí me habla mucho. Y siempre cae en el mismo pasaje. Ya no es fe, el pasaje se le convirtió en un fetiche. Pastor, a mí solo me fluye en este puesto, no me cambia. Donde me llega a cambiar, la unción se va. Parece que las posaderas tuvieran memoria. Solo ahí, pero si me llega a cambiar. Si me lleva a cambiar de grupo bíblico, no, pero si yo estaba en este grupo es donde yo me amo. En esta red es donde yo puedo pescar. En la otra, no, no, no. Es una fe que degrada a él. Pastor, no me quites el líder, porque él es mi pastor y nada me falta. Una fe que degrada a él. Fetiche. Y así pudiéramos hablar toda la noche. Mire, por lo cual, le dice, te aconsejo que alegres el don de Dios que está en ti por la imposición de mis. Wow. El hombre había sido ministrado. Había ido a los 30 años del Centro Cristiano de Pamplona. Había venido el pastor Satirio, bueno, Pablo en ese tiempo, y le había hecho una ministración de Padre y Señor. Le había soltado la palabra profética que viene desde 2000 hasta le había dado la de 2020. Le había adelantado. ¡Wow! Y eso, al frente había estado ahí, aleluya. Somos la mamá de Obama. Lo recibo. Bye.
salir, pero con esa unción poderosa que si el diablo estaba fuera lo agarraba usted a puño. Iba con una fuerza. Pero había pasado el aniversario. Y el hombre había quedado con un don poderoso de Dios por la imposición de manos apostólicas. Pero no sé a dónde lo había metido. Por lo cual te aconsejo. Y ese aconsejo que aparece ahí, ¿sabe qué significa en el griego ese término? Te recuerdo. Le traigo a mi mundo. Le subrayo que esto ya se ha dicho. Muy bonito y todo, Timoteo, pero ¿qué está haciendo con todo lo que usted ha recibido? De su abuela Loida. Loida significa de origen no desconocido, no conocido, perdón. De origen no conocido significa Loida. Eunice, oiganme bien, significa la victoriosa. Y Timoteo, aquí está el dormido por ahora. ¿Cómo está por ahora? El dormido. Amado de Dios, pero está dormido. Y por lo tanto, tiene que aconsejar. Y la pregunta en esta noche es: ¿qué te está impidiendo avivar el fuego? ¿Quién te está impidiendo avivar el fuego? Pregunta del día, urna virtual. Siguiente. Esta es la urna virtual, pregunta del día. ¿Qué te está impidiendo avivar el fuego? ¿Tus dudas? Pastor, todavía tengo dudas y las va a tener toda la vida. ¿Tus miedos? No, pastor, es que cuando yo termine mi doctorado en teología, entonces ya.